el Chino Luna, que no dice el asistente, ya la mira, pero va el Chino y agarrate. Pica Isabel y va Luna por el cuarto Tigre, viene el centro y está gol. ¡Gol! Sí, 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 de Tigre. ¡Gol! Bien, Calmarini, sale Isabel. Aguantan de la marca de Di Lorenzo, se la juegan ataque Isabel, va avanzando, va generando, va allá va Isabel. ¡Isabel! ¡Pegó en el travesaño! ¡Pegó en el travesaño! De zurda por afuera la barrera, pero para mí está para Isabel, no sé. Rapalini otra vez luchando con la barrera. Tiro libre para Tigre. ¡Isabel! ¡Fidel! Colgó Fidel Castro. Era gol, ¿eh? Sí, era. Kevin Isabel se está moviendo insistentemente en el área. Nahuel Pan también. El cabezazo de Nahuel Pan entró. Isabel. Isabel de zurda. ¡Gol! ¡Gol! ¡El matador! ¡Gol de Tigre! En las cabinas, levantaron la pelota para Isabel, la baja de cabeza Isabel, el Chino, Isabel, el Chino. ¿Quién hace acá? Wilches, Wilches, Isabel lo pone, Isabel, travesaño. Centro para Nahuel Pan, centro para Nahuel Pan, centro para Nahuel Pan, que no, ahí está el derechazo, golazo, golazo de Isabel, gol. Gran jugada de Pérez García. Mirá cómo la maneja el chiquito. Pasó entre líneas perfecto para su compañero. Mete el centro, pasa entre todos. Y allí estaba solo Isabel para sacar un remate furibundo. Para romper con el cero. Emiliano Papa. Emiliano Papa pasó ante la presencia de Bordagaray. Ahí está Papa. Isabel, va Kevin. Isabel metiendo la pelota para González. González, González. Tapó otra vez área. Panelli no llega, Blinchio. Isabel, Isabel. Linda bocha de Isabel, atención, va González, el remate del arquero. Avanza a la izquierda Isabel, van a golpar por Isabel, va el pibe. Ahí va Isabel, llega, llega, llega Isabel. Cruza Salvador al piso. Aparece para sacarla afuera. Para echar la pelota a un costado, grana y tiro de esquina. Mirá Hugo. Qué aparición la de Isabel, ¿eh? Qué diagonales de Isabel. Recibiendo de Peñalba, toca para atrás Isabel. Otra vez Peñalba, toca en la mitad, traslada Tigre. Ahí está Isabel. Díaz, pide que venga, que se arrime Isabel. Enorme partido este chico Isabel. Es el hijo de... Sí, de aquel de Ferro, también jugó en Boca, creo, Fabián Isabel. Claro, 1990. Cusaro, presionando Herbes, Pichu y sigue Isabel. Más atrás con Wilches, toca Wilches, la tiene Isabel, la pisa, se la puede quitar Catadía, la sigue Isabel. Sigue Isabel, lo corre Grana, el freno de Isabel. Ya fue a Rosura, va la pelota para Rosura, es muy bueno el pase de Isabel. Se roba la role, lo hacías por ese lado, Albacete. Está ganando y la tiene Isabel contra dos. Va a luchar Isabel. Otro enganche más del 31. Buena aquí pelota. Va Pérez García, va a encarar. A ver si tiene pase. Mete la pelota buena para Isabel, que la bajó, la tiene Isabel. Travesaño. Javier García a la construcción de este ataque con cuatro hombres Tigre. Bien trabajado, bien Isabel. El travesaño le dijo que no a Tigre. Estuvo muy bien, la bajó bárbaro. Este es Gabriel Peñalba. Toca la pelota para Isabel. Gana bien Isabel. Se viene Isabel, señores. Kevin para meter el centro. Falta. La pide Perduti. Corta muy bien por allí. Wilches. Isabel, pase para Nahuel Pan. Devuelve de primera. Buena jugada. Se viene Isabel, señores. Pide Pérez García. Aquí va Isabel. Enganchó Isabel. Ya la jugada estaba anulada. Mira la anterior, la del travesaño. La segunda vez que le ocurre. Isabel, pero es el camino de Isabel. Está muy bien.
Peñalba. La pisa el flaco. Picada para Arzuri, está habilitado. Arzuri el centro, media vuelta. ¡Gol! Itabel. ¡Gol! ¡De Tigre! Kevin Itabel. A los 33, casi 34 minutos del complemento. Un golazo de Itabel. Ahora, Estudiantes 3, Tigre 2. El fútbol no es matemático, pero ¿te acordás cuando decíamos, ojo que gana solo 2-1, si se retrasa, si se confunde la defensa? Carrillo lo dio oxígeno con el 3-1 Estudiantes, pero buscó Itabel y está bien que haya buscado el número 11 de Tigre. Tiene con qué buscar. Habilitadísimo partió allí solamente un hombre de Estudiantes para marcar. Corre Itabel, se quiere meter en el lío ahí, Itabel ante área, lo empujaba, deja seguir el árbitro, llega Kevin, va hasta el fondo, me gustó Itabel, enganchó, puede andar, ¿eh? Itabel, Itabel. Santander, Peñalba, se mueve Itabel, el centro de Peñalba con el pecho de Guizamón, Itabel, ¡gol! ¡Gol! ¡De Tigre! Lo hizo Kevin Itabel, pecho y gol, ¡qué descarga! ¡Qué definición de Itabel en el arranque del partido! 7 minutos por Itabel. Gana Tigre 1-0. Fue tan poco ortodoxo el derechazo que parecía que no llevaba tanto peligro. Porque la pelota la agarró muy arriba, el número 31 de Tigre. Después de que pivotea Leguizamón. Ya para hacerlo, está el jugador Aviro. Aquí se viene con la pelota Itabel. Itabel. Martino. Peruzzi. Itabel. Itabel. Otra falta de Aviro. Mucha habilidad en espacios reducidos, la pisó, la escondió. Liberando pelota para Pitinari, Pitinari, pelota de gol, vino para Itabel. El ataque, socio de Albertengo, con velocidad, con precisión. Acá recibió muy bien de su compañero, burló a Ardente. Allí está, parado frente al balón. Frente a sí tiene a uno de los arqueros que más penales ataja en el fútbol argentino, Sebastián Bertoli. El duelo de Itabel y Bertoli, señoras y señores, en vivo y en directo. 6 minutos, va por el tercero, la crema, Itabel. ¡Gol! ¡Gol! Lleva, acompaña a Ramiro Costa, se viene Luna, sigue Kevin. Lazzaroni, apretado Lazzaroni en la primera, buena recuperación, viene Itabel, Itabel por el área, saca el centro, corre. Que lo va a correr a Kevin Itabel, se esfuerza Kevin, llega esa pelota, atención que sigue, buena maniobra del Tigre, lo persigue Juan Cruz, toca hacia atrás, bueno, el taco de Luján Prospera, le queda Itabel, engancha Itabel, Sotini que iba con todo, no pudo conectar la pelota, que le queda Itabel, juega Kevin Itabel, claro, 33 años, le va a pegar Itabel, hay tiro libre para Ferro, la mete Itabel, el centro es bueno, va a morir Aldana. Ya mete Itabel, el centro bueno. Va a pegar Itabel, punta derecha. La mete Itabel, libre Sánchez. Marina Aldana, buena habilitación. Ahora Itabel está más participativo. La entrega. Le pedí a Itabel. Primero por Gómez. Pisa Itabel. Trata de salir Ferro.
de llegar Itabel. No hubo falta. Va a llegar con lo justo. Va Itabel. Falta de Serrano.